Así es, Constanza, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos en calle Prat, entre Mata y Osa, ya que a eso de las 16:30 horas comenzó el trabajo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta a raíz de una cornisa, una pared que amenazaba con caer sobre la vía pública, lo cual podría haber dañado algún transeúnte o algún vehículo. Para conocer antecedentes con respecto al trabajo que se ha extendido por horas, se encuentra con nosotros el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Francisco Vega, quien nos entregará algunos detalles. ¿Cómo está, comandante? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Comandante, para quien nos comente en primera instancia a qué se debió esta emergencia, a la cual debió acudir durante la tarde personal del Cuerpo de Bomberos. Bueno, el día de hoy fuimos notificados por un muro que estaba con bastante probabilidad de caer hacia el exterior y obviamente eso por consecuencia traería la afectación de las personas o bienes que pudieran estar en la calle. Bueno, vemos que han realizado un extenso trabajo que se ha extendido durante horas, lo cual consiste en apuntalar la pared para evitar que caiga sobre la vía. Sí, efectivamente. En primera instancia se tuvieron que tomar todas las medidas de seguridad necesarias en cuanto a nosotros como grupo de trabajo y también con el apoyo de Electra por el tema de la electricidad, que en este momento podríamos verlo de alguna forma interactuando con él. Posterior a eso se procedió a hacer las maniobras ya de derrumbe del muro en sí. ¿Más o menos cuánto se estima que podrían tardar este tipo de labor? Yo creo que estamos ya en la finalización de esta labor, ya el muro ya no reviste peligro, estamos sacando solamente lo que quedó de él, evitando que a posterior pudiera causar algún daño. Comandante, cuando existe este tipo de casos, cuando existe el peligro de derrumbe de alguna estructura, ¿hay algún tipo de sanción o multa para los dueños de la edificación? Bueno, eso en realidad tendría que manejarlo la municipalidad en base a sus solicitudes y sus autorizaciones pertinentes y en base a eso proceder. Por último, las compañías que han trabajado en esta emergencia. En esta emergencia participó primera, segunda, quinta y décima compañía. Muchas gracias, comandante. No hay por qué, buenas noches. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del segundo comandante Francisco Vega del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta con respecto a esta emergencia que comenzó pasada las 16:30 horas, lo señalaba, un trabajo extenso que se ha alargado hasta esta hora de la noche, a la espera por supuesto de poder terminar en los pocos minutos que restan lo que es la caída de este muro. Recordemos que han trabajado varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta para poder controlar esta situación, como lo puede ver usted en la cámara de Andrés Tello. El trabajo ha sido bastante extenso con el apoyo de personal de Legda para evitar que también ocurra algún tipo de emergencia eléctrica en este lugar. Vamos a entregar la numeración, es 716 y 724 de la calle Prat, donde está ubicado un restaurante, juguería y también un ciber colombiano conocido como El Borojó, cortado el tránsito desde hace varias horas en la calle Mata, entre Prat y por supuesto para en calle Sucre se están desviando los vehículos para que así se pueda realizar un mejor trabajo considerando también el tamaño de los carros. En las próximas ediciones de noticias estaremos ampliando esta información. Muchas gracias, muy buenas noches.